fundamentalmente una reunión muy cordial, de mucho respeto, de un intercambio que era necesario en este primer encuentro y, por supuesto, con siempre la convicción de seguir trabajando en conjunto para llegar a un acuerdo, ¿no?, en futuro. Bueno, esta es una discusión, digamos, que también nosotros damos. Nosotros acá tenemos una voluntad de llegar a una solución y un acuerdo. Obviamente que el pase a plantas es un tema que vamos a tomar con la responsabilidad que implica en futuros encuentros, por eso esta apertura de un cuarto intermedio. Entendemos que no podemos, y no desconozco en lo personal como ministra de la situación salarial de los compañeros trabajadores, pero también de la situación real que atraviesa la provincia. Nosotros estamos con una actitud positiva para llegar a un acuerdo. Ese es el mandato del gobernador y aquí estamos para trabajar junto con el ministro de Trabajo. Pero nosotros no dijimos que no vamos a cumplir. Estamos a 40 y pico días de trabajo, digo, estamos haciendo una evaluación de lo que tenemos, de lo que encontramos. Como yo lo dije en otro momento que estuve con ustedes, atendiendo soluciones urgentes. Y no quiero decir que lo salarial no sea urgente, pero sí había cuestiones coyunturales que tuvimos que atender y que tienen que ver con recursos que tuvimos que inyectar rápidamente al sistema para que el sistema de salud sea operativo, nada más y nada menos. Digo, no estamos diciendo que no vamos a cumplir el pase a planta, lo que estamos diciendo es que estamos trabajando en eso. Seguramente vamos a tener novedades, por eso abrimos, como decía, este cuarto intermedio para trabajar temas puntuales que cada uno de los gremios, con muchísimo respeto, expuso en la mesa de hoy. Sí, cada gremio que tuvo la primera reunión paritaria vino a manifestar eso y, como dijo la ministra, está todo en estudio, en revisión, nada más. No, en el caso de salud es la primera reunión que tuvimos. O sea, hablo que, en general de los demás gremios. Sí, bueno, todos se fueron a la espera de una propuesta del gobierno y si hay algo en lo que coincidimos todos es que el trabajador no puede perder poder adquisitivo. En eso estamos todos de acuerdo. El tema, como mencionó la ministra recién, estamos en una situación financiera de la provincia complicada. Pero de que estamos todos de acuerdo de que los trabajadores no tienen que poder adquisitivo, hay un acuerdo absoluto. Nosotros le comentamos que las ofertas no van a ser de manera individual por cada una de las reuniones, sino que seguramente se hará una oferta del mismo gobierno. Sí, teniendo en cuenta que es el último día del mes, podría ser mañana o el viernes. Estamos trabajando para poder tener un acuerdo entre todos los gremios que han participado de las reuniones. El máximo esfuerzo posible de ambas partes y quiero destacar de nuevo que la reunión de hoy fue en muy buenos términos, a pesar de que quizás tenemos posiciones que desencontraban la cuestión, digamos, de lo que pretende uno y lo que puede el otro, coincidimos en no perder poder adquisitivo a trabajadores y en llegar a un acuerdo, haciendo el máximo esfuerzo de las dos partes.